ella, su toalla, la tiende, se sienta y ahí dice, ay, yo me voy a meter en el agua. Se mete en el agua y cuando llega dice, ¡ay, ay, 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 madre mía, mi alma! ¡Ay! Y ella, ¿pero qué te pasa? ¡La almorrada! ¡Ay, la almorrada que se me ha salido, madre mía! ¡Ay, lo que cueste con rebata las copas! Se van para la playa y ella, ¿será posible que vacaciones? Bueno, llegan allí, se duchan, se ponen guapos y ya se puso un pantalón blanco. ¡Para! Cuando va a salir por la puerta se queda ya mirando y dice, ¿te llaman el culo? Y ahí, no sé, llegó. Chapa, ¿y que me has cagado? ¡Anda, coño! ¡Pero si hay una mancha de sangre! ¡No me digas que se me ha venido el palo en la rama! Hombre, parece que sí. ¡Así me cuesta, así me cuesta! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Que cámbiate de ropa! ¿Para que si me cambio de ropa? Sí, ¿por qué no, no te mancha? Mira, pues sí, toma. Le da la compresa, se la pone y la aprieta bien. Se van a restaurante a comer. Y están allí comiendo y está sentada. ¡Oh! Yo no sé las mujeres cómo podéis llevar esto, ¿eh? ¡Oh! Otra aquí, la mesita en medio, no, yo necesito.
Total, se llega, se va del avión y se va a la playa, a Málaga. Y está ya la noche de esta. Está ella allí sentadita en su toalla. ¡Ay, qué bien, de verdad, qué rico, qué bien! Y se queda así mirando. Y una cosa me crea allí, que la cosa venía para acá. Y venga para acá. ¡Oh! Y era un chico de cola. Y dice, ¡ay, por Dios! Un hombre que tengo. Pero resulta que el muchacho venía sin nada. Y capotillo y sin nada, vamos, pero está picado. Y venía el muchacho andando para acá y iba con aquello. Pamplonica, madre mía.